segundo bloque del Cálamo y su mensaje. Muy buenos días a los que recién se suman en este viernes 2 de agosto. Recordamos que la abstención de comida y de bebida para el día de hoy será desde el comienzo del alba, Salat al-Fajr 6 y 21 y el iftar desayuno 18 y 15. Vamos a estar acompañándolos hasta las 6 y 30. Ahora vamos con las distintas actividades durante el bendito mes de Ramadán, que hoy también es muy importante acudir a las mezquitas, ya que está el rezo del Yuma, que es el rezo en comunidad. Vamos con las actividades, ya que el Centro Cultural Islámico custodia las dos sagradas mezquitas Rey Fahed, Seaton Bullrich 55, en el barrio porteño de Palermo, se encuentra abierto durante las 5 oraciones obligatorias, desde el Fajr hasta el Isha y luego Salat al-Tarawih. Para el iftar desayuno, en el rezo del Maghrib, se invita a toda la comunidad a romper el ayuno con agua y dátiles, como es la sunna, y luego la oración del Maghrib, se invita a todos a compartir el iftar desayuno en comunidad, también que eso es importante, y vale destacar y aclarar que esta actividad es totalmente gratuita. Vamos a continuar con el programa, como lo venimos haciendo, y en este caso voy a saludar a mi compañero de equipo, amigo y hermano también, Yamil Fawaz. Salam aleikum, ¿cómo estás? Wa aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, alhamdulillah, muy bien. Bueno, bienvenido como siempre. Muchas gracias. De nada. ¿Qué nos trajiste para hoy, Yamil? Hoy vamos a hablar sobre la biología. Sobre la biología, la clase de hoy también, anoto, y la botánica. No es necesario anotar, la idea no es dar una clase ni tirar sobre la mesa de datos científicos, sino hacernos recapacitar y hacernos pensar un poquito. Y justamente como la idea es hacernos pensar un poquito y siempre pensar y profundizar en los significados del Sagrado Corán, vamos a empezar citando un versículo del Corán en el cual Allah enaltecido dice: y Él, es decir, Dios, es quien ha extendido la tierra y ha puesto sobre ella montañas firmes y ríos y ha creado en ella parejas de cada clase de plantas, es decir, un macho y una hembra. Y Él es quien hace que la noche cubra al día. Ciertamente en todo esto hay, en verdad, mensajes para la gente que reflexiona. En varias leyes el Corán finaliza diciendo, ciertamente hay signos para la gente que reflexiona o mensajes. Como justamente esto iba a aclarar, que lo decíamos, y esto quiere decir que vos prestás atención a esto. Voy aprendiendo con vos y con el Sheikh. Es importante porque en muchísimas partes del Corán se repiten a veces versículos o frases. Sí. Es una constante esto y, como siempre decimos, no está hecho al azar. Siempre dice Allah, lo habíamos hablado al principio cuando hablamos sobre la importancia de la ciencia, para gente que reflexiona, para gente de intelecto, para gente que profundiza. Esto no quiere decir que hay personas inteligentes y personas no inteligentes. Esto quiere decir que todos los seres humanos tenemos la posibilidad de pensar, todos los seres humanos tenemos la posibilidad de investigar, pero hay gente que lo hace y hay gente que no lo hace. Hay otros que se preocupan, otros que no. Exactamente. Allah en el Corán exhorta a todas las personas. Bueno, para la gente que reflexiona, quiere decir, vos que estás escuchando, sé parte o sé uno de ellos. Bien. Hoy dije vamos a hablar del tema de la biología y la botánica. Recién mencioné que Allah dice, en una partecita del versículo, dice, ha creado en ella parejas de cada clase de plantas. Sí. ¿Sabes, Khaled, que uno de los problemas más grandes que ha tenido la investigación botánica hasta hace muy poco tiempo era el tema de la reproducción, cómo se reproducen las plantas? Que es muy diferente a la reproducción de los animales, del resto de los seres vivos, porque es a través del coito. Es decir, el coito se ve, se realiza como lo realiza el ser humano, y esto es parte también de nuestra vida, pero el tema de las plantas era algo realmente difícil porque no se veía. Las plantas no tienen movimiento, además. De hecho, hasta mediados del siglo XVIII, por supuesto, nos tenemos que ubicar en tiempo y espacio. Obviamente era una época en donde hablar del tema de la sexualidad en general, incluyendo el tema de las plantas, era algo... Un tema que no se hablaba. ¿Por qué estaba asociada la reproducción de las plantas, o la flor, o las plantas en general, a la pureza y el tema del coito, el acercamiento carnal, digamos, estaba asociado a la cosa animal, digamos? Las primeras investigaciones respecto a este tema aparecieron en 1694, ¿sí? Por lo menos las primeras investigaciones conocidas. Estamos hablando de más de 1000 años después de la revelación del Corán, si contamos que la revelación del Corán comenzó en el 622 de la era cristiana. Estuvieron en manos o a cargo esta investigación de 1694 a cargo del botánico alemán Rudolf Camerarius, que planteó que el polen de las plantas, ese polvito amarillo, vendría a equivaler al
esperma del animal o al esperma humano. Obviamente esto generó un revuelo absoluto. Imagino, en entre, esa época, ¿no? Además. Entre, estamos hablando del siglo XVIII, como sí. dije, entre los grandes científicos relacionados con la botánica y con la biología, generó un revuelo bastante importante. En la segunda mitad del siglo XVIII, el primer reconocimiento de este tema fue que el polen es transportado de la flor o de la planta macho hacia la flor o la planta hembra a través del viento o a través de los insectos. Esto fue el primer esbozo de lo que hoy conocemos como la polinización, que muchos han estudiado en la escuela secundaria. Hace poquito para mí. Hace un poquito, es verdad. Además de esto, se planteó el tema de que el néctar de las flores y de las plantas juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque cómo se acerca el insecto a recolectar o a pegarse. Esto no quiere decir que el insecto recolecta y lleva específicamente al lugar que tiene que ir. No, esto a veces el insecto se apoya sobre la planta, le quedan las patas o en las alas o en la parte del cuerpo y cuando viaja va depositando. Si te complico con esta pregunta, me decís si no. ¿Lo hace adrede esto el insecto o esto no lo hace por conciencia, esto lo hace por causa de la naturaleza, es decir, porque Allah le dio un código genético que perfecto. Está creado para eso. El británico alemán Joseph Gottlieb, que falleció en 1806, ¿sí? escribió en uno de sus postulados en latín, obviamente en esa época, una frase realmente muy importante, que yo la traje textual porque me parece esclarecedora, ¿no? Dice, el creador vinculó las cosas de manera tal que los insectos y el viento, al efectuar el transporte del polen, efectúan un acto imprescindible a la vez para las plantas y para la conservación de sus propias vidas. Según mi investigación para nuestra columna de hoy, este científico botánico, o que se dedicaba a la botánica, era católico, y hay otras versiones que dicen que no creía en Dios, pero sin embargo dijo el creador vinculó y concluyó al final cuando dijo así queda confirmado el enlace de todas las cosas de la creación. Claro. Dijimos que existen género macho y género hembra en las plantas. Esto fue revelado en el Corán hace más de 1400 años atrás. Inclusive la meteorología demostró hoy el papel importante que tiene el viento, ¿sí? cuando arrastra el polen, como dije, lo mismo hacen los insectos, lo mismo hace el viento. Y Allah también menciona esto en el Corán cuando dice, y enviamos los vientos para fertilizar y hacemos caer agua del cielo y de ellos os damos de beber. Aquí quiero destacar una cosa que mucha gente se pregunta, ¿por qué muchas veces en el Corán Allah se expresa con nosotros? ¿Por qué? Y no dice yo, siendo uno y único, como decimos, Dios, Allah enaltecido es uno y único. Esto en lingüística se llama plural majestático, que quiere decir que se utiliza el nosotros hacemos como una forma de engrandecimiento. Ah, ok. Por último, dale, así cerramos. Quiero decir que cuando dice, y enviamos los vientos para fertilizar, y hacemos caer agua al cielo, y de ella, este nexo coordinante, conocido en español como nexo coordinante, que es la Y, en el árabe existen diferentes tipos de nexos coordinantes. El nexo coordinante que está utilizado en este versículo tiene que ver con la consecuencia. O sea, pasa esto y luego de eso, consecuencia de eso, pasa lo otro. O sea, que esto también tiene que ver con el milagro lingüístico del Corán. El último versículo que me gustaría mencionar para el día de hoy, es que tiene que ver con la palabra fecundar, específicamente cuando Allah dice, y es Él, es decir, Dios, quien envía los vientos como anuncio de la proximidad de su gracia, para que cuando arrastran nubes pesadas, es decir, que los vientos también tienen que ver con la generación de las lluvias, como lo habíamos hablado la vez pasada, los conduzcamos a una tierra muerta y hagamos que descienda de ella agua y por medio de ella hacemos salir toda clase de frutos. Quiere decir esto que hace más de 1400 años atrás el Corán ya hablaba sobre botánica, sobre biología, sobre polinización, sobre fecundación y cosas que recién se descubrieron. A partir del 1600.
en realidad a la segunda mitad del siglo XVIII. Claro, en la segunda mitad del siglo XVIII, y esto obviamente da para pensar. Yamil, como siempre, gracias. Muchas gracias a vos. El Islam y la biología. Nosotros vamos a ir a una breve pausa, pero antes vamos con distintas súplicas que son y sirven para este bendito mes de Ramán y también para todo el año. Allahumma tamma nuruka fahadayta falaka alhamd. Oh Alá, tu luz se completó y guiaste, pues a ti todas las alabanzas. Tu clemencia se engrandeció y perdonaste, pues a ti todas las alabanzas. Tu mano se extendió y diste, pues a ti todas las alabanzas. Oh nuestro Señor, tu rostro es el más generoso de todos los rostros. Tu estima es la mayor de las estimas. Tu dádiva es la mejor y la de mayor deleite de entre las dádivas. Te obedecemos y nos gratificas. Te desobedecemos y nos perdonas. Atiendes al desdichado. Remueves la adversidad. Sanas al enfermo. Perdonas el pecado. Y aceptas el arrepentimiento. Nadie puede retribuir con tus dones. Y nadie alcanza tu elogio. Quien los ojos no alcanzan a ver. Y los pensamientos no le pueden alcanzar. Y los que retratan no pueden retratar. Y los sucesos no le afectan. Y no teme los reveses. Conoce el peso de las montañas. Y el volumen de los mares. Y el número de las gotas de la lluvia. Y el número de las hojas de los árboles. Y todo lo que oscurece la noche y esclarece el día.